Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 16 de enero. Libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: «Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país». Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras hebreas, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: «Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida». Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: «¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones?». Las parteras respondieron: «Resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo el pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida». Éxodo, capítulo 2. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie,
mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, volvió a salir, y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, «¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?» Respondió aquel, «¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio?» Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, «Ya se supo lo que hice». Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día, Moisés intervino en favor de ellas y las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó, «¿Por qué volvieron hoy tan temprano?» «Porque un egipcio nos libró de los pastores», le respondieron. «Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño». «¿Y dónde está ese hombre?» les contestó. «¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer». Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó, «Soy un extranjero en tiempo extraña». Un tiempo después, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Éxodo, capítulo 3. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, «¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza». Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «¡Moisés! ¡Moisés! ¡Aquí me tienes!» respondió. «No te acerques más», le dijo Dios. «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo». Pero Moisés se le dijo, «¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?» «Yo estaré contigo», le respondió Dios, «y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña». Pero Moisés insistió, «Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, y cómo se llama?» «Yo soy el que soy», respondió Dios a Moisés. «Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes». Además, Dios le dijo a Moisés, «Diles esto a los israelitas, el Señor y Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones.
Y tú, anda, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: El Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han humillado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: El Señor y Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realicé entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objeto de oro y plata, y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Éxodo, capítulo 4. Moisés volvió a preguntar: ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: El Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés se la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor y Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que me envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: Debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda, pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés: Vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios.
El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo, por mi parte, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo: no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón: anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor.